Aquí está la policía, el concejal nos quitó el celular, me lo partió, me lo reventó todito, se metió a mi casa a insultar a mi papá y decirle hijo de puta con la novia que trabaja en la gobernación, aquí estamos con la policía, no nos quiere abrir la puerta, me tiene mi celular adentro, fue porque mi papá le pidió el favor de que dejara la bulla, que por favor respetara a las personas en el barrio, empezó a insultarle, mi papá se aceleró, o sea, mi papá se puso muy mal. Y él empezó a decirle, hijo de puta, mi papá, nosotros nos preocupamos extremadamente y estamos muy mal aquí en el barrio Tacazuán. Este problema lo estamos viviendo desde el año pasado. El concejal llega a alta hora de la noche con bulla a pelear con los vecinos, a insultarse, a decirse de cuánta vulgaridad. Tenemos videos de cómo él actúa, llega borracho, llega en un estado que no sabemos qué está consumiendo realmente. Mi celular me lo cogió, me lo partió, me lo tiró. Me insultó a mi papá, necesitamos ayuda del alcalde de Carlos Ordogoita, el gobernador Orlando Benítez, la policía, que actúe con respecto a esto. ¿Cómo es posible que un concejal de la Universidad de Córdoba, una persona egresada que haya luchado tanto por tener esta curul, actúe así con sus vecinos, a insultarme, a decirme que mi mascota le defeca en sus lugares, en su sector donde él vive? Yo recojo siempre con una bolsa todo, el código de policía permite que yo recoja esto, pero me amenazó, se voló las rejas, tenemos los videos, necesitamos que los ediles del barrio Tacazuán nos ayuden, es impresionante este problema que estamos viviendo desde el año pasado, no dormimos, la bulla es impresionante, las peleas que él tiene con un vecino, con el vecino de esta casa, aquí está la policía, no nos quiere abrir, parquea su camioneta allá frente de nuestra casa y llega con bulla para que nos levante. Y es impresionante que una persona, aquí está la policía, no nos quiera abrir. Yo no le dije nada malo a él, aquí está mi teléfono partido y no me lo quiere regresar. Necesitamos ayuda, por favor, que se haga algo con respecto a esto. Tenemos testigos, todos los vecinos estaban aquí pendientes de lo que ocurrió, de la situación. Me empezó a amenazar que me iban a echar el trabajo, una cantidad de cosas impresionantes. Y nosotros estamos muy preocupados con lo que está sucediendo. Nunca había hecho esto en mi vida, nunca lo habíamos denunciado, no nos habíamos atrevido porque pues pensábamos que hablar con él era suficiente, ya habíamos hablado con él, la policía vino, pero no, él nada, nada, nada. Aquí tenemos los vecinos, aquí están, todos los vecinos saben de la situación, la policía está aquí. Mire, todas las personas. Acabo de llegar a las 5 de la mañana en estado de embriaguez con su novia que trabaja en la gobernación. Ella se llama María, no estoy segura. Llegaron y he llegado borracho y el señor de acá frente se enojó con él. Y mi papá respetuosamente, respetuosamente le pidió el favor de que respetara al barrio, que él no estaba solo, pero se salió y se enojó, se puso bravo, nos dijo una cantidad, me cogió mi celular, me lo partió, me lo tiró al piso porque yo lo empecé a grabar, porque empecé a insultar a mi papá, a decirle hijo de puta, a decir una cantidad de cosas. Simplemente porque mi papá le pidió el favor que respetara, que dejara la bulla, que no llegaba a las 5 con la bulla. Y empezó a pelear con el vecino, o sea, fue terrible. Me empujó, me maltrató, me sacó el celular. Tuvimos que llamar a la policía. La policía está aquí y estamos tratando de que abra la puerta. No puede abrir, no nos quiere abrir, realmente yo no... Estamos muy preocupados porque en el barrio Tacazuán el concejal José David Weber Escobar llega a altas horas de la noche, embriagado, borracho, llega pues en unos estados que no sabemos qué, con escándalos, me amenaza.